Hoy es lunes 8 de abril. Gracias por su sintonía. Este es su programa En Contacto. Yo soy Álvaro Navarro. Hoy vamos a dedicar este espacio de En Contacto, de como todos los días, a un tema de interés, pero también nos vamos a meter un poco a la literatura, porque el próximo 19 de abril estarán presentando en San José, Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, una novela de un escritor nicaragüense, quien hoy está con nosotros para compartirnos sobre esta segunda edición, obra de una trilogía que tiene que ver con la tragedia que vive Nicaragua desde abril del 2018. La novela se llama Amanecer en Venecia y está conmigo ya el escritor Arquímedes González para hablarnos sobre esta obra y también sobre su presentación en Costa Rica. Gracias, Arquímedes, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por invitarme a tu programa. Siempre es un gusto. Hablemos sobre Atardecer en Venecia. Primero, ¿por qué ese título? ¿Tiene algo que ver con la ciudad italiana? Fíjate que el título viene de un asentamiento, es algo irónico, ¿verdad? Porque tú sabes que a veces en Nicaragua, entre más paupérrimo es la situación, más grandilocuente, ¿verdad? Es la forma en que lo dicen, como actúa la dictadura, ¿verdad? En todos sus grandes comunicados. Entonces, en Nicaragua hay asentamientos como de amanecer, ¿verdad? Que son polvazales. Otro que se llama praderas de Sandino, que no hay ninguna pradera porque todo está despalado. Barrio Nueva Vida, que son también gente que vive entre charcos de aguas negras, ¿verdad? Y sin acceso al agua potable. Entonces, esta novela transcurre en un asentamiento llamado Venecia, donde la gente tiene que luchar por su vida, donde los personajes tienen esa vida dura de violaciones de derechos humanos, porque la falta del agua, la falta de acceso a salud, a educación, es una violación de derechos humanos. Y es lo entonces de un barrio de Managua, Venecia. Así es, sí, así es. Vamos a ver, esta obra es parte de, me decías, es parte de una trilogía. La primera fue como Esperando Abril. Esa yo tuve la dicha de presentarla en Managua cuando todavía teníamos el mínimo de libertad para poder comentar obras y presentar, en el caso de ustedes, los escritores, obras en Managua. ¿Cuál es la conexión que hay entre Atardecer en Venecia y como Esperando Abril? Bueno, Atardecer en Venecia, digamos que es la precuela de esta trilogía, en la que se explica el por qué llegamos a ese abril de 2018, ¿verdad? Entramos a ese 2018 con una policía acusada de varios delitos en contra de la ciudadanía. Veníamos de hacía años del fenómeno del Ocupa-INS, que fue la primera forma y de ataque organizado de la dictadura contra la ciudadanía. Veníamos de un derrumbe de la institucionalidad, veníamos también de falta de libertad para elección electoral, ¿verdad? Veníamos de fraudes electorales. Entonces todo ese caldo de cultivo tenía que explicarse primero, creo yo, y por eso yo traté de posicionar al lector en lo que era esa Managua antes del 2018, ¿verdad? Esa Managua que hoy dice la dictadura que es maravillosa, pero que tenía unos padecimientos iguales a los de ahora, porque, por ejemplo, el INSS está igual de quebrado. Las pensiones están por el suelo, ¿no? Desde el 2009 el INSS comenzó un proceso de implosión total, y que pues, ha llevado a que la gente tenga pensiones y jubilaciones paupérrimas en el país. ¿Cómo puede un escritor, Arquímedes, meter una situación tan dramática y trágica de lo que ha ocurrido en Nicaragua probablemente desde hace más de, en la última década y media, pero sobre todo después de abril del 2018, que todo el mundo sabe, ha habido represión, violencia, persecución, asesinatos de nicaragüenses. ¿Cómo puede entonces eso hacerse ficción y ponerse en una novela? Sí, es,
Es bastante, es un gran desafío porque la dictadura ha superado toda maldad, ¿verdad? Toda ficción se queda corta en cuanto a la represión que ha habido en Nicaragua en todos los sectores, ¿verdad? Uno nunca imaginaba, por ejemplo, que iban a confiscarse y robarse la UCA, la prensa, medios de comunicación, que iban a atacar iglesias, que iban a matar a niños, que iban a actuar en contra de las marchas, en contra de civiles, ¿verdad? Pero esta novela creo que describe desde la ficción esa Managua que hoy tampoco la dictadura quiere que se conozca, esa Nicaragua que tampoco ellos quieren que se vea la realidad, y es la realidad que la mantienen a un país en pobreza, ¿no? Ellos se enorgullecen de tener 17 años de una tal revolución, pero que mantiene a Nicaragua en un segundo lugar de pobreza en América Latina, solo a veces superado con Haití, ¿verdad? Entonces, eso está relatado en la novela. De esa manera, la gente puede entender que la situación es más profunda incluso de lo que uno podría imaginar. Ahora, los escritores no han escapado también de esta persecución. Arquímedes, vos estás en el exilio. Sergio Ramírez incluso fue desnacionalizado y también acusado y luego obligado a irse. ¿Cómo se plasma en una obra literaria las vivencias de sus autores? Mira, en mi caso yo creo que a través de la imaginación, porque afortunadamente la imaginación no puede ser apresada, no puede ser, su pasaporte no puede ser detenido ni confiscado. Yo uso la imaginación para entrar a esa Nicaragua que yo conozco, que yo conocí, que yo viví, tanto como periodista, como persona y como escritor. Y también a través de la literatura yo trato de explicar qué es esa Nicaragua de ayer y qué es esa Nicaragua de hoy. Esa Nicaragua donde no hay derecho a decir nada. Esa Nicaragua donde uno está básicamente perseguido las 24 horas. Yo recuerdo que para la presentación de mi primera novela, ahí había policía afuera, ¿verdad? Había patrullas de policía, imagínate, para presentar una novela, ¿verdad? Era, como te digo, las persecuciones son tan extrañas y tan desquiciadas, ¿no? Que cualquiera está en peligro, pues. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para poder plasmar en obras literarias, en novelas, lo que ocurre en el país? Bueno, ahorita vos estás mencionando, recurrís a la imaginación y a tus recuerdos, a tus vivencias personales de los últimos años, pero es decir, en algún momento también uno, y nos pasa a los periodistas, de repente se siente un poco desconectado de lo que está ocurriendo en Nicaragua, recurrimos a algunas fuentes, a alguna gente que está dentro, que puede darnos información, pero casi que en secreto, bajo clandestinidad, etcétera. ¿Cómo hace entonces el escritor para mantenerse conectado, para poder seguir sabiendo, palpando la realidad de Nicaragua si estamos fuera? Todo escritor lee, todo escritor se informa, todo escritor que quiere escribir sobre su país, el que ama, ¿verdad? Lo sigue a diario y ese es mi trabajo también. Pero también me ha ayudado el tema del periodismo. Yo soy periodista y eso me ha permitido también seguirle el hilo conductor a todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Yo no me pierdo ninguna situación de lo que sucede ahí porque, o sea, lo llevamos en la sangre. Somos nicaragüenses, ¿verdad? Aunque estemos fuera, aunque mi pasaporte haya sido confiscado, aunque no pueda regresar a mi país, pero ese es mi país y ese es sobre lo que yo voy a escribir porque siento que merece la pena, siento que como parte de la memoria histórica, este libro va a contribuir a construir esa realidad que la dictadura la quiere destruir todos los días a través de sus troles en el ciberespacio, por ejemplo. ¿Qué es para vos lo más importante de Atardecer en Venecia? Pues una novela que, como nos decís, se desarrolla en un asentamiento, en un barrio de Managua, que además se llama Venecia. ¿Qué es lo más importante? ¿Los personajes, los ambientes, las tragedias que viven las personas?
Mira, el lector, el que está en Nicaragua resistiendo, porque hay también muchos nicaragüenses, ¿verdad?, que están todavía en Nicaragua resistiendo, y el lector en el extranjero, va a encontrar primero la descripción de esa Managua, ¿verdad? Segundo, va a encontrar la forma en que actúa tanto las personas que están dispuestas a hacer daño, pero también otras que actúan a favor de una sociedad más justa. También van a encontrar esa explicación de cómo, por ejemplo, el tema del narcotráfico se ha involucrado en la política en Nicaragua, que ya es un poder fáctico, ¿verdad? Y que no es supuestamente un gran problema público, pero sí nosotros lo vemos todos los días reflejado en que hay narcotráfico en Nicaragua, incluso el país tiene el honor ahorita de exportar cocaína a Rusia, ¿verdad? Y todos estos personajes que son que vienen de lo bajo, de la pobreza, encuentran en la política y en la agresión a otras personas y en el robo a otras personas la manera de hacerse con dinero, de hacerse un puesto en el gobierno y de atacar a la población. Ahora, la novela va a estar presentándose en Costa Rica. Ya vamos a hablar de la presentación, pero también hay formas que los nicaragüenses que están dentro la puedan adquirir virtualmente. Afortunadamente todavía la pueden adquirir de forma digital a través de Amazon, los que están en Nicaragua y los que están en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? En otras partes, lo pueden hacer a través de Amazon y pedirla impresa y pedirla también digital. Y en Costa Rica, pues la vamos a tener también impresa. Ok, la presentación entonces va a ser en la UCR el 19. ¿Cómo pueden acceder? ¿Cómo pueden asistir las personas que estén interesadas? Sí, lo vamos a hacer el 19 de abril a las 5 de la tarde en la UCR. Va a haber un formulario que la gente tendrá que llenar. Tal vez lo podés compartir el formulario después. Vamos a estar tres periodistas, Óscar Navarrete y Hans Laurens, dos grandes periodistas, porque ellos también han leído la novela y también pues la vida nos ha reunido, ¿verdad? Aquí exiliados también. Y vamos a aprovechar ese momento de exilio, ese momento para recordar el país, para rendirle homenaje a los nicaragüenses, a todos los que han sufrido, a todos los que están afuera, a todos los familiares de gente que perdió a su padre, a sus hermanos, a sus tíos, a sus mujeres en abril de 2018. Ahora, esta situación, ¿cómo conecta a las familias que están dentro de Nicaragua, Arquímedes? Yo creo que el lector en Nicaragua tiene que ver esta novela como la forma en que la memoria tiene que mantenerse en Nicaragua, Álvaro. Recordá que, por ejemplo, para los años 80, la deuda literaria fue muy grande porque no se escribió absolutamente nada sobre esa gran tragedia, sobre esos 10 años, ¿verdad? Y yo creo que uno de los desafíos de los escritores, de los que estamos afuera o los que estamos adentro, que están en silencio en Nicaragua, es escribir sobre lo que está pasando en Nicaragua hoy y seguir insistiendo en reconstruir esa memoria, en mantener esa memoria viva de todos estos años, porque yo también he dicho, por ejemplo, que en España se sigue escribiendo sobre la época del franquismo. Se sigue escribiendo sobre las fosas comunes que todavía siguen apareciendo en España, porque ha sido un periodo muy doloroso y es un periodo que necesita ser contado a las nuevas generaciones, porque la memoria es una construcción constante y esa construcción es la que la dictadura quiere evitar para que la gente después pase página y supuestamente olvide, ¿no? ¿Cómo definís en general esta trilogía de novelas de la cual vos ya estás presentando la segunda? Mira, esto es un gran trabajo, Álvaro. Esto ya llevo escribiendo desde el 2018. A veces las novelas tardan 2 años, 4 años, ¿verdad?, en hacerse.
Entonces es un gran compromiso para mí. Tengo una gran fuerza para hacer esto. Y ya estoy también haciendo la tercera parte. Voy a hacer también un libro de relatos sobre las violaciones de derechos humanos a los presos políticos también, ¿verdad? Porque creo que es importante mantener todos estos relatos, todas estas historias, para que no se pierdan y, lo más importante, que no se vuelva a repetir esto en Nicaragua. Ok, entonces para acudir me decías que va a tener que llenar un formulario antes, un enlace al que sí, se van a... Sí, es un pequeño enlace que se llena, sí. ¿Y ese es dónde lo puede encontrar la gente? Es decir, nosotros lo podríamos poner por acá como comentario, lo pueden encontrar, pero ¿dónde lo pueden encontrar quienes probablemente no tienen vínculos con ustedes para poder y que si quieran asistir? Bueno, nosotros lo estamos compartiendo por WhatsApp y también a través de las redes sociales. ¿Y en las redes sociales cómo te encuentran? Arquímedes González. Bueno, entonces el 19 de abril, 5 de la tarde, en la Universidad de Costa Rica, en la UCR. Así es, te esperamos. Atardecer en Venecia, claro que sí, vamos a ir a la presentación de este libro entonces de Arquímedes. Gracias, Arquímedes, por tu tiempo. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias. Bueno, vamos a estar pendientes de Atardecer en Venecia, de la presentación, y también después saber cómo se distribuye entre los lectores que quieran saber sobre esa Nicaragua que va a presentar el escritor Arquímedes González. Como nos dijo, ya está también disponible esa novela en Amazon, y ustedes, si quieren irse adelantando, pues pueden irla adquiriendo a través de Amazon. Muchas gracias, Arquímedes. Gracias. Gracias también a todas las personas que se conectaron con nosotros. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en detalle a través de nuestra plataforma www.articulo66.com y también en todas las redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Además, se puede suscribir a nuestro canal de WhatsApp para que pueda recibir las noticias las 24 horas del día. Únicamente puede acceder a nuestro canal de WhatsApp poniendo la cámara de su teléfono celular sobre ese código QR y lo va a llevar inmediatamente a nuestro canal de WhatsApp para que pueda recibir las noticias y conversar con nuestro equipo de Artículo 66. Además, si quiere escuchar todos nuestros podcasts ahora, a través de Spotify y otras plataformas de audio. Recuerde que todos los días dedicamos mucho esfuerzo para realizar análisis, reportajes, poder conversar, entrevistas, poder conversar con gente en nuestro podcast ahora de Artículo 66. Gracias por su atención. Nos vemos mañana con otro tema y otro invitado aquí por su programa En Contacto. Yo soy Álvaro Navarro. Usted que pase una buena tarde.